¿Man Thing? ¿Ahora trabajas con Kang? ¿Otro de los matones de Kang? ¡Ese tipo no se cansa! Entonces nosotros tampoco. ¿Qué? ¿Se te cayeron las llaves? ¡Atentos! ¡Debajo! No es un aguacero normal. Seguro que tenemos que pasar eso. De ataque es este. ¡Cuidado con los pies! De ese árbol están iluminadas. Sí, también lo veo. ¿Qué es eso? Preocúpense después. Ahora tenemos que lidiar con este hombre cosa. ¡Hombre! ¡Tipo de rudo! Pero creo que comenzamos a cansarlo. ¿Qué? ¡Atentos! ¡Debajo! Por el vello en el pecho de Odín. El nexo de todas las realidades. El portal a cada era. Entonces esta bestia era... Es el guardián. Man-Thing. Una molesta espina desde que traje este putrefacto pantano a Cronópolis. Este es el último obstáculo en mi camino hacia mi plan maestro. Entonces, ¡bravo! Ustedes han logrado lo que una armada de soldados de Vibranium no... ¡Abajo! ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Todos de vuelta a la mansión ya! ¡Silencio! Ahora es el turno de dientes y garras. Ahora es momento de la guerra. Dejen que los más poderosos se acerquen para enfrentarme. Entonces, habré probado que yo, Kang, el Conquistador, soy el mejor. ¿Por qué? Ciertamente nadie se puede poner en mi camino. Gracias, Alas. Me estaba dando dolor de cabeza. No fui yo. Hay algo interfiriendo con la señal. Desde afuera.
más allá de Cronópolis. Es muy débil. No puedo localizarla. Si redirigimos la señal por medio de las comunicaciones de la mansión, podemos duplicar la señal. Hank, pásame esa llave. No, la otra llave. Todavía necesitamos un emisor de iones negativos para despejar la distorsión. Eso no es fácil de encontrar. Me pregunto, enviamos a Star-Lord y a Drax para tomar lecturas con escáneres. ¿Esos dispositivos no pueden reconfigurarse para localizar un emisor apropiado? Y con la tecnología del futuro de Cronópolis, diría que tenemos posibilidades. ¡Ay, Hank! No hables con tu boca llena. Lo siento. Gamora, ¿crees que puedes rastrear a tus amigos? Es un placer. ¿Rocket? ¿Groot? ¡Vamos! ¡Yo soy Groot! ¡Muévete, montón de ramas! ¡Te hace falta ejercicio! Avispa, el viejo oeste, es la última ubicación conocida de Quill y Drax. Reunámonos con ellos y comencemos a buscar, como sea que se llame. Un emisor de iones negativos. ¿Y estamos fingiendo que pasar de Manhattan al viejo oeste es una cosa normal que hacemos ahora? Yo soy Groot. Tengo muchas ganas de lanzar una gran bola de nieve por la montaña, pero los tiempos ya son difíciles en la ciudad. Sí, muy bonito. Si tengo que escuchar un anuncio más cercano. Que hay una especie de exhibición allá en las ruinas de ese lugar. No entiendo esas cosas de arte elegante. ¿Ah?
rayos! Voy a buscar un sector de pelo para que se vea la cadena. Pero me distraje. ¡Hora de entrenar! ¡Wow! Puede que Kang esté un poco loco, pero tengo que admitir que es un lindo paisaje. ¿Yo soy Groot? ¿En serio? Es que es una lástima intentar arreglarlo, ¿no? ¡Oye! ¡Ven para acá! ¡Te tengo un trabajo! Estúpido Kang. A los ciudadanos de Cronópolis se les recuerda. Es aquí, ¿no? ¿Dónde están esos tipos? Y más importante, ¿dónde está mi fuente de alimentación? Creo que vi una cantina por ahí. Vayamos y preguntemos. ¿Es la cantina del pueblo? Entonces vayamos y veamos. ¡Destruyó el Nexo! Y con la ayuda de los Vengadores. Quizá no sabían que estaban ayudando a Kang, pero ese no es el punto. Como los héroes derrotaron al guardián del Nexo, Man-Thing, Kang fue capaz de destruirlo en fragmentos, permitiéndole unificar Cronópolis en un solo tiempo. Esas son buenas y malas noticias. La buena es que podemos salir de Manhattan y ver si el resto de Cronópolis tiene un campo de golf decente. La mala es que el resto de Cronópolis puede entrar a nuestra ciudad y todos pelearán entre sí para ver quién es digno de enfrentar a Kang. ¿Qué harán para arreglar lo que acaban de romper, Vengadores? Parece que enviaron a un equipo al viejo oeste para conseguir una fuente de energía que aumente una señal más allá de Cronópolis. ¡Estamos jugando, Mía! ¡Tú, asqueroso cerdo tramposo! Oye, solo espera un momento. ¡Gamora! Dame tu escáner. Se supone que deben estar tomando lecturas. Ah, sí. Claro que lo estaba haciendo, pero Drax encontró este lugar, tenía música y... ¡Y tacos! Hay que encontrar un emisor de iones negativos. Tu escáner debería detectarlo. Entonces ve y comienza a buscar. ¿Cómo funciona? ¿Ves esa luz parpadeante? Si no parpadea, no lo tienes. Si lo hace... Tu luz parpadeante miente. Yo no lo tengo. ¡Bandidas! ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso, mi peludo amigo, es nuestra fuente de energía.
¡Soy Modok! ¡Soy la interfaz hombre-máquina definitiva! ¡Y más importante, la ley! No en mi pueblo. ¿Acaso es...? No preguntes, este lugar cada día se hace más raro. ¡Venga! ¡Mirren! ¡Nos trajeron a unos bandidos! ¡50,000 grandes al primer vaquero que arreste a estos criminales! ¿Vaqueros? No veo criaturas mitad humano, mitad vaca. Creo que la búsqueda del emisor tendrá que esperar. Discúlpenme, estimados. ¿Acabo de escuchar hablar al mapache? ¡Ay! ¿Por qué siempre yo? ¡También hay los extraterrestres aquí! Ignóralo. Está teniendo un mal día. ¡Ah, mil disculpas! ¿Quién puso esto aquí? ¡No voy a poder usarlo! ¡Alguien va a pagar por eso! Ese artilugio eléctrico es justo lo que busco. Thank you.
pequeño corte. Pero descuiden, mis amiguitos los mantendrán entretenidos. Admitirlo, pero el campo de fuerza de MODOK es muy fuerte. Es cierto. Creo que necesitaremos algo especial para derribarlo. Thank you.
Sí, eso parece. ¿Crees que tu espada pueda ayudarnos, Gamora? ¡No pueden derrotar a Modok! ¡Nadie puede! A él, a menos que hay en ese balcón de arriba. Parece que esto es otra de esas cosas del futuro. No es mi estilo. ¡Quítenme sus sucias picas! ¡Quítense! Perdimos la señal. ¿Qué le pasó al elegante, Capitán América? ¿A quién le importa? Quizá está limpiando el piso con los últimos malos. Encontremos ese emisor. ¡Yo soy Groot! ¡Genial! Está bien, ustedes sigan buscando. Yo rescataré al tronco. De acuerdo. Nos veremos en la mansión. Sabía que reconocí ese tren. Vamos, Arizona Annie. Tenemos que atrapar villanos. Seguro que sí, Kid Colt. ¿Les importa si me uno? Acaban de secuestrar a mi mapache y a su planta. Claro, cariño. Solo si no te importa compartir. ¿Importar? Será un honor para mí, señorita. ¡Sujétate, cariño! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¿Estás bien, cariño? Bien. Déjame ayudarte. Me alegra que lo lograras, colega. Sí, a mí también. Será mi primer viaje en tren en mucho tiempo. Ah, prefieres las diligencias, ¿no? Algo así. Necesitamos buscar otra manera. Eso parece... lo siento, no te pregunté tu nombre. Soy Colt, Kid Colt. La gente me conoce como un forajido. ¿Qué? ¿Ese Kid Colt? ¡Wow! He leído muchas historias sobre ti, viejo. ¿Sabes? Yo soy algo así como un forajido legendario. Me llaman Star-Lord. Ah, lo siento. ¿Quién? Bueno, eso pensé. Thank you.
haces ahí, señor Star-Lord? Definitivamente tiene sus usos. Crucemos. Parece seguro. No te vayas a caer en esos ardientes anillos de fuego, Star-Lord. Es mi momento de brillar. Tienen más problemas. Viejo, ¿quién diseñó este tren? Es una locura. ¿De qué hablas? Ahora retrocede mientras lazo esta cosa. Thank you.
Este es el final de la línea, Tico. Qué divertido, Corvette. Porque creo que estoy a punto de descarrilarte. ¡Ah, bromas de trenes! ¿Puedo...? No. ¿Nos ayudó? ¡Ja! Gracias por su amabilidad, Presidente Oso. ¿Presidente Oso? Olvídate de él por ahora. Entra en ese cañón, tengo una idea. ¿Ah? Ay, viejo, esto va a doler, ¿no? No me gusta cómo va esto. Deja de quejarte y quédate quieto, colega. Que estés de vuelta. Solo desearía haber recuperado ese dispositivo antes de mandarlo cubierto de plumas. ¿Te refieres a esto? ¡Rocket, amigo! Si no olieras así, te juro que te besaría en este momento. Está bien. ¿Cómo regresamos? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! No, 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 no. ¡Excelsior!
¿Cómo nos está yendo acá? No tenemos la fuerza para atacar a Kang todavía. Sí. Y la ciudadela de Kang está protegida por una barrera. ¡Wow! ¡Atentos! ¡Oh! ¡Lo tenemos! ¡Ese extremo es radioactivo, genio! Oye, cuidado, no puedes... Mira, gatote. Si acoplas tus resonadores dinámicos con un acelerador de subneutrones... Pero eso llevaría a una falla de contención magnética letal, por lo tanto... Sí, sí, te preocupas mucho. ¡Vuela! ¡Un receptor mejorado! ¿Aló? Cosmo, buen chico. ¿Estás hablando desde nowhere? Cosmo recibió un llamado de auxilio subcronal. La Bella necesitaba ayuda. ¿Bella dama? ¿Acaso ese perro no vive en la cabeza gigante de un celestial muerto? Algo con tanta energía podría eliminar las defensas de Kang. Estamos afuera del espacio y tiempo y no veo una puerta hacia Cronópolis. No, Hank. Pero podemos hacer una con el nexo de todas las realidades. Tal vez tenga un hechizo antiguo que podría unificar esta energía y abrir un hoyo hacia Cronópolis. Aunque necesitaría consultarlo en mi biblioteca. Gran idea, Doc. Pero la explosión de ese nexo fue enorme. Todos los fragmentos restantes se esparcieron por Cronópolis. Tomaría meses encontrarlos. Sí, o solo momentos. Si tuviéramos la visión infinita del poderoso Heimdall. Asgard está allá afuera, pero no es la de Thor de nuestro tiempo. Se ve apocalíptica. Entonces esperemos que Heimdall todavía resguarde el puente de Bifrost. Bueno. Formemos dos equipos para empezar a darle batalla a Kang.